días, bienvenidos a Nuestro Agro. Ya comenzamos esta media hora de información. Quédate hasta el final, están por supuesto nuestros columnistas de Tiempo, Actualidad Agraria. Y tenés que quedarte porque acá te vas a enterar de todo lo que está pasando en la provincia y con los productores, cómo vienen trabajando. Y ya nos vamos hasta Biofábrica. Allí vienen trabajando junto a INTA en la producción de plantines forestales. Estamos hablando de nativas y también de eucaliptus y nos detallan en esta nota cómo viene esta articulación con los productores y con las empresas. Biofábrica hace bastante tiempo ya trabaja con dos líneas distintas que serían la parte de eucaliptus clonal. Y la parte de forestales nativos también, que venimos trabajando hace ya unos 7-8 años. Y lo de eucalipto, trabajamos con clones del INTA, yendo de varios programas, tanto de Ministerio del Agro como Agricultura Familiar. Y este año con el ININ también estamos con un programa de forestales nativos para iniciar lo que sea la forestación nativa y dejar su campo protegido de alguna manera. Y son clones que tienen tanto el propósito, depende del manejo que uno le da, el propósito tanto de la parte de postes o de construcción, así como lo maneja el productor, pero es muy importante por el tema de las condiciones climáticas tener siempre la propiedad protegida con cortinas. Para eso también es muy importante el euca. También para leña y en sistemas silvipastorilis también es muy importante considerar en la chacra tener esa posibilidad en conjunto con los cultivos que tenga. Nosotros tenemos todo preparado para hacer pinos también. Para el año que viene vamos a tener de buena genética y con todo el manejo y el sistema de producción de biofábrica que siempre cuenta con los parámetros de calidad para llegar de la mejor manera con plantines de calidad al productor. La ventaja de tener una biofábrica es justamente saber qué genética se necesita y poder a partir de esto potenciar a través de las distintas técnicas de propagación, sea tanto los laboratorios como los viveros, y poder llegar a la campaña con el mayor número de individuos de la genética que se necesita o la genética de interés para el productor. Llegamos de cara a lo que va a ser el fin de semana con condiciones de un pronóstico del tiempo estable en toda nuestra provincia, con algo de aumento de la nubosidad y en algunas localidades el sol se va a hacer presente, sobre todo en horas de la siesta. Amanece a las 7 horas 22 minutos y el sol se estaría ocultando a las 18 horas. Observamos que para este día viernes el porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación entre 60 al 100%. Les recordamos que estamos en la fase lunar en el quinto día de la luna cuarto creciente. Y ahora cerramos estas condiciones en el pronóstico del tiempo, tiempo bueno y estable, y hacemos el repaso de las temperaturas mínimas de 13 grados y 12 grados también en nuestra provincia, junto a máximas que darán cuenta todavía, sobre todo en horas del mediodía, de un ambiente templado a cálido con 25 grados de sensación térmica a nivel provincial. La producción de cannabis medicinal en la provincia de Misiones es 100% sustentable. Estamos hablando de una producción que además actualmente es la más grande de la región NEA. En este sentido, tanto la firma radicada en el Parque Industrial de la ciudad de Posadas como la biofábrica de Misiones aseguran en todo el proceso productivo la trazabilidad de los productos para poder afirmar que es 100% orgánica esta producción.
En el caso de la biofábrica de Misiones, posee una característica particular la producción de cannabis, ya que mediante su integración vertical, decíamos, permite la integración de todo el proceso, haciéndolo único a nivel país. Estamos hablando desde la plantación hasta lo que tiene que ver con la extracción del aceite. De esta manera, Misiones continúa fortaleciendo el sistema de salud pública mediante la producción de cannabis medicinal. Seguimos compartiendo con vos esta mañana y ahora te traemos un poco más de información agraria. El año pasado firmamos un convenio general con el Ministerio de Cambio Climático para trabajar en el 2023 sobre huella de carbono. Y estamos trabajando en el año en determinar la huella de carbono de nuestras obras. En esta oportunidad le toca la presentación a Picofon, en donde van a presentar la huella de carbono de todos los elementos que tiene una vivienda, una escuela, un CAPS, que son las obras tradicionales. Lo que se pretende es tomar conciencia de una realidad que estamos viviendo, que es el calentamiento global y el cambio climático, y acompañar de alguna manera las políticas internacionales que pretenden, digamos, mitigar este fenómeno. El tema de la construcción, aprovechando que estamos con CAMECA, con APICOFON, con cambio climático, se usan distintos materiales. La huella de carbono de los materiales no es la misma. Y nosotros tenemos el privilegio, como forestales, de que la madera es carbono negativo, o sea que en vez de emitir, la madera secuestra y es muy beneficiosa. Expectativas por la terminación del montaje de la planta piloto de biorefinería, única en su tipo, que estará acá en Misiones en la Universidad Nacional. Y justamente lo que va a traer esto es darle un uso a los residuos de la forestoindustria. Se van a crear desde allí biomateriales. La planta piloto está en etapa de proyecto ejecutivo. Se supone que a mediados de julio va a estar terminado y, bueno, en cuanto recibamos el financiamiento, bueno, eso entra a licitación y ya se podrá empezar a construir. Pero los edificios de los dos institutos, IMAM y IBS, tienen plazo de ejecución más o menos hasta julio del año que viene. Y nosotros pensamos que también para más o menos para la misma fecha va a estar terminado el del Biona, o sea que van a, porque como es más chiquito y más simple, pensamos que más o menos vamos a terminarlos para el mismo momento. Lo que hemos programado, y por eso decimos que es única en el país,
porque es multifuncional, o sea que es para trabajar con diferentes materias primas y para obtener una gran variedad de productos. Y bueno, entonces a medida que vayamos instalando los equipos, ya también los pusimos en orden de acuerdo con lo que podemos necesitar, de acuerdo a lo que tenemos más desarrollado, ¿sí? Entonces vamos a poder, digamos, empezar rápidamente a trabajar con eso. O sea que para mediados del año que viene podría. Y espero que sí. Hacemos el recorrido por la zona norte, tiempo bueno y estable, con aumento de la nubosidad, pero también el sol se hace presente entre las nubes, por ejemplo, para quienes nos miran desde Puerto Iguazú y desde Bernardo de Irigoyen. Sensación térmica inferior de 13 grados y sensación térmica máxima para este día de 25 grados. La zona centro de nuestra provincia también, tiempo bueno con similares condiciones a la zona anterior, sensación térmica igual, la máxima y la mínima se va a mantener muy pareja en toda la región, con temperaturas en este caso de 13 grados y máximas de 25 grados. La zona sur de nuestra provincia también, algo de aumento de la nubosidad como podemos apreciar, junto a una sensación térmica inferior de 12 grados y una sensación térmica máxima de 25 grados. De cara a lo que va a ser este fin de semana, para este día en particular, a disfrutar porque el pronóstico del tiempo va a estar acompañando. Continuamos con más actualidad agraria aquí en nuestro agro, en este caso para hablar de yerba mate, porque a partir de mañana, 1 de julio, regirán los nuevos valores. ¿De qué se trata esto? De la resolución 107/23 de la Nación, que estableció el incremento escalonado desde el mes de abril. Por eso, a partir de mañana, 1 de julio, el kilo de hoja verde puesta en secadero será de 120 pesos y 456 pesos el kilo de yerba mate canchada. Recordemos que mediante las gestiones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que llevan adelante las tareas de control y fiscalización para garantizar el precio establecido por el LAU. Ministerio del Agro se presentó en este espacio financiamiento del GIRSAR para el sector forestal. Va a estar destinado para micro, pequeños forestadores de nuestra provincia, también para viveristas y toda la forestoindustria también, por supuesto. Bueno, es un programa que se llama GIRSAR, es para mitigar consecuencias del cambio climático y está orientado a productores y productoras, a cooperativas, asociativismo, digamos, para todo, adaptar las tecnologías adecuadas justamente a la chacra misionera y a aquellos que justamente viene a resolver, por ahí decirlo, las consecuencias del cambio climático que vivimos día a día, digamos. El programa tiene el concepto que a partir de la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes, lo que nos permite es disminuir ese riesgo, ¿sí? Esto tiene una, digamos, un paraguas sería, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de la horticultura, hablar de la horticultura protegida. Esa protección implica el acceso a nuevas tecnologías. Estos aportes no reembolsables, digamos, son aportes que a partir de Nación y Provincia trabajamos en conjunto para que lleguen al productor.
Bueno, no puede faltar la cadena forestación y transformación física y o química de la madera, porque es la cadena principal cuando hablamos de economía misionera. Y obviamente como cadena productiva que tiene demanda, que trabaja permanentemente, también hay necesidad muy fuerte de inversión. Se viene trabajando para poner en valor la producción de maíces criollos. Este trabajo se viene realizando entre el Ministerio de Agricultura Familiar y Biofábrica. Hace ya más de 20 años hay productores en la zona de Pozo Azul, Irigoyen, San Pedro, que venían produciendo maíces criollos, pero también algo de poroto, de arroz y cubierta verde. Lo que más se intensificó en los años siguientes fue la producción de maíz criollo, porque hay mucha demanda. Del 2018 para acá hemos comprado maíces criollos a estos productores que producen y repartimos donde tenemos los técnicos nuestros para que entreguen también a otros agricultores, y el compromiso de esos agricultores era guardar 5 kilos para poder entregar a su vez a otros agricultores y seguir haciendo la multiplicación. Las comunidades guaraníes, donde tenemos un técnico, Gabino Duarte, de una comunidad del municipio de Fracrán, que se dedica a reproducir maíces de su comunidad, que son los Abachimbuda. Todos los misioneros tenemos muy claro que tenemos que producir lo que comemos, que tenemos que lograr la soberanía alimentaria, y por ello es clave tener nuestras propias semillas de maíces criollos, revalorizar esos maíces. Tenemos una ley de protección de semillas nativas y criollas, que somos el organismo de aplicación, y bueno, y se viene muy pronto la Feria de Semillas, donde vamos a poder ver cuántas semillas guardan nuestros agricultores para la próxima siembra. De eso se trata. El pronóstico extendido, miren, nos vamos junto a ustedes, recorremos la provincia, les acercamos cómo se vienen los próximos días, sábado y domingo, con aumento de la nubosidad, con tiempo estable, mínimas que dan cuenta de un ambiente templado, con máximas que, por ejemplo, estarían rondando en un rango aproximado de entre 26 a 27 grados. De este evento, esta asamblea del Consejo Nacional de Vivienda que se está realizando en Posadas. Hay que señalar que en este contexto lo que se trabaja es la sustentabilidad en la construcción de viviendas de madera. Nuestra provincia, por supuesto, es protagonista por su forestoindustria. La verdad
verdad que muy contento con la organización de la Asamblea del Consejo Nacional de Viviendas, que haya tenido en cuenta y que nos haya hecho participar, digamos, en la construcción con madera. Misiones tiene la materia prima, tienen las fábricas y tienen el recurso humano para poder transferir esta tecnología a las otras provincias. Es 3 veces más rápido que la construcción de otro, con otros sistemas. Y esto también permite que los costos sean menores. Las viviendas en madura duran hasta 50 años, que es un trabajo que se está haciendo de sensibilización y de dar información a la gente para que empiece a adoptar y a poner en valor la construcción con madera. El techo frío en sí ayuda a crear mayor confort al habitante, al que habita el lugar. Eso ayuda a reflejar el calor solar, el tipo de nanopintura reflectante del calor que tenemos, que hemos creado. Y es un producto misionero, porque estamos instalados aquí en el parque industrial. 100 metros cuadrados de nuestro producto ayuda a mitigar no solamente el calor, la isla de calor urbana, el calor global, reduce o compensa, mejor dicho, 28 toneladas de dióxido de carbono. La demanda es tremenda, es una gran, gran demanda. Estamos manufacturando más maquinarias para poder cumplir con la demanda, ya que el objetivo es poder proveerle a todo Misiones primero, pero a partir de aquí al resto del país. Productoras de las colonias de Santo Pipó y Roca Chica fueron beneficiados con capacitaciones sobre los bioinsumos, su uso y sus beneficios. Te contamos ahora en la voz de los protagonistas cómo aprovecharon este taller. Lo apliqué a mis verduras, a lo... ¿cómo es? Tengo lechuga, repollo, cebollitas, esas cosas. Ahora empecé con la huerta. Tengo al lado de mi casa y ahora, por ejemplo, como el lunes tenía plantado repollo y lechuga, y ahora le voy a aplicar eso, vamos a probar. Vecinos que tienen producciones bajo cubierta, que estuve mirando que funciona. Yo en poco en hortaliza al aire libre y tengo ahora una fusión de frutillas, así que estamos empezando. ¿Conocías estos productos? ¿Ya habías probado algo? No, veía en la tele, pero nunca trabajamos con eso, bien dicho. ¿Qué veías en la tele? Como contaba, explicaban eso, así, porque siempre miro Canal 12, así que... Y ahí me enteré que venía al cerro y ahí vine a ver cómo explicaban bien para trabajar con esto. Estamos trabajando con todas las clases de verduras, ¿me entiendes? Queremos plantar más y que se gana mucho, ¿viste? Más con esto acá en Misiones, más se trabaja y se gana con esto. Y conectate a las redes sociales, estamos como @TV2Emisiones. Nosotros nos reencontramos el lunes, así que te deseamos un excelente fin de semana. Quédate acá en Canal 12, ya se viene todo el equipo de Ahora en Misiones. Chau, chau. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó la luz.